Amigos, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarle. Gracias, muchas gracias por vernos y también por escucharnos en un día más, en una emisión más de Agenda Pública 2020 desde Reynosa, Tamaulipas, México. Desde aquí estamos saludándoles amablemente a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por su participación, gracias por, honestamente, por todo lo que hace por destinar ese minuto, esos minutos, ese tiempo para con nosotros y conocer, escuchar las opiniones o los escenarios que se plantean aquí en este espacio de Agenda Pública 2020. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, le estamos saludando. Su amigo y servidor Alfonso Madera Martínez. Estamos listos y bueno, y tenemos análisis político. Ya es martes y los martes son de ver escenarios en lo político, porque de veras que está muy movido el asunto. Ahorita ya no sé si es Porfirio y es la encuesta, o quién ganó, quién perdió. Digo, Porfirio, no me la quitan, no me la van a quitar, porque esa me pertenece. Y don Porfirio, pues, les dieron a relucir un montón de cosas y de acosos. Unas chicas ahí que denuncian que Porfirio Muñoz Ledo les agarró las nalgas y un montón de cosas. En verdad, ¿qué cosas le sacan a don Porfirio? Un hombre ya de cuánto, de 90 años, 90 y tantos años. Pues dice Porfirio puras mentiras, ¿sí? Pero así se las gastan en Morena. Mucha gente pensará, es que en el PRI únicamente pasaba eso, en el PAN, no, en Morena también. ¿Sí? Vemos cómo se ven hasta con la cubeta los simpatizantes de Porfirio con los simpatizantes de Mario Delgado. Así es Morena, así se vive la efervescencia hacia el interior de la estructura del ADN de Morena. Un ratito más vamos a platicar, dar un entendido sobre estos temas. Vámonos rápidamente con información, pero antes les saludo a nuestra directora Laisa Reina, que ya está con nosotros. Laisa, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Madera. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Gracias por estar en sintonía en una emisión más de Agenda Pública, de este programa que está hecho completamente para todos ustedes. Bienvenidos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de Reynosa para todos ustedes, porque nos están viendo en diferentes lugares gracias a las compartidas que nos estás dando en este programa. ¿Cómo puedes ser parte de Agenda Pública? Enviándonos un mensaje, enviándonos temas, participando con las dinámicas de Agenda Pública, estos temas que ponemos en la mesa y que tú mismo nos dices. ¿Sabe qué? Hay un reporte ciudadano, hay una denuncia ciudadana, me gustaría que las cámaras y los micrófonos visitaran el sector vulnerable de nuestra ciudad. Con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer. Como lo dijiste, Madera, hoy es martes, martes de análisis político. Vamos a poner en la mesa cómo se está viendo el panorama rumbo a las elecciones del 2021, así como los temas que se están viviendo, temas de actualidad a nivel nacional y a nivel internacional. Las plataformas digitales en las que tú nos puedes sintonizar, ya nos conoces, por Facebook, por Twitter y por YouTube. Estamos transmitiendo como Laisa Reina Noticias y Alfonso Madera. Son las páginas, son los portales, son las plataformas digitales en las que te pones en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estas plataformas, si tú en este momento te quieres conectar, estás conectado completamente en vivo a este espacio. Hoy se nubló, hubo a cierta hora del día, estuvo nublado, todo parecía indicar que iba a haber presencia de lluvia, sin embargo no llovió. Desde ayer lo mostrábamos, el sistema meteorológico no reportaba lluvia, pero bueno, esto está cambiando constantemente y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. El sistema meteorológico cambia, entonces nos puede sorprender de un momento a otro. Todo parecía indicar que había lluvia, pero bueno, en unos minutos más vamos a detallar y vamos a ver cómo se estará comportando el clima en estos próximos días. Me parece perfecto. Gracias también a nuestros patrocinadores. Gracias a Innovaciones Español, desde 1981. No más piojines, con personal altamente calificado para terminar con los piojos. GLG Collision Autopartes, también le hizo un saludo muy especial a toda la gerencia de estos negocios. A Memories, crematorio de mascotas, también les saludamos. Marcos Heredia, perito evaluador. Marcos Heredia, siempre, siempre contigo. El Fénix Autopartes, calidad en las partes y la extensa variedad que ellos tienen. Y también, pues, a Fletes y Mudanzas, Vico. Gracias, Vico, también por estar con nosotros. Tenemos ya comentarios. Saludos a Oscar Aldrete. Nos envía saludos. Dice:
Mañana estoy con ustedes en el análisis del sistema político. Buenas noches. Saludé a Andrés, ¿cuándo fue el lunes? Hace unos días. ¿Ah, sí? Los dos saludos, sí. Ahí me encontré por la calle peatonal Hidalgo al licenciado Oscar Andrés, que se la sabe de todas, todas. Aquí lo esperamos. Del equipo de Agenda Pública. Cuando gustes, Oscar. Bueno, ya dijo y ya queda aquí grabado. Mañana estás con nosotros. Licenciado Edgar Vázquez, saludos amigos, saludos para ti también, Lic. Pues sí, así la situación en cuanto al coronavirus, al COVID-19, los contagios siguen, Madera, la enfermedad no se ha ido, el virus está entre nosotros. En una actualización que vamos a hacer sobre, bueno, nosotros basándonos en las estadísticas que da a conocer la plataforma digital oficial por parte de las autoridades de salud y autoridades estatales, que diariamente pues están ellos actualizando. El 13 de octubre, que es día de hoy, martes 13 de octubre a las 3 de la tarde, dio la última actualización. A nivel estado, los casos se mantienen en los 30,440. Casos recuperados, 26,448, y las defunciones, 2,570. Eso es a nivel estado. Ahora, si nos vamos por municipio, vámonos por Reynosa, es casos en investigación, 69 casos, casos positivos, 4,407, casos recuperados, 3,670, y las defunciones, 639 defunciones. Ya, México, que a nivel nacional, un tanto como 84,000. Más de 80,000. Más de 80,000. De ayer a hoy se presentaron alrededor de 7-8 casos aquí en Reynosa, hablando localmente, que eso quiere decir que pues no hemos estado fuera de. El próximo jueves, que es pasado mañana, ya estarán dando las nuevas disposiciones, a ver a qué nuevos acuerdos llegan las autoridades, dependiendo de cómo se estén moviendo estos números. Los números no han sido nada favorables si los comparamos hasta hace un par de meses, que las cifras no bajaban de 100 diarios, pero pues bueno, como quiera, esto no está como para decir estamos libres, o como para bajar la guardia, que todo pareciera que así lo hemos estado tomando, porque la gente la ves en la calle, ves los cines llenos. El fin de semana me tocó, no fui al cine, pero pasé cerca de uno, las filas largas en la taquilla, en la dulcería. Sé que también tiene sus restricciones, pero no deja de ser un lugar que concentra gente. Totalmente. Y no estoy en contra de que hayan abierto, no, al contrario, yo quisiera que todo estuviera en normal, que qué bueno que se estén dando estas aperturas, pero si eso va a afectarnos, si nosotros no hacemos caso, y lo único que va a provocar es que, y bien dicen, te tienen amarrado y te sueltan y caen. Sí, pero si esto va a provocar que de nueva cuenta en un mes más nos vuelvan otra vez a encerrar, pues yo creo que no se vale. Ahora, no nos va a gustar. Ayer señalábamos, Madera, sobre que probablemente se diera la apertura de los cruces internacionales este próximo 21 de octubre, pero hoy en las redes sociales circuló otra información en donde está negando completamente que llegue a suceder eso. Ahí tienes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Está difícil, imagínate. Está difícil. Yo veo mucha movilidad, veo mucha gente que ya le va a ir un soberano cacahuate, y ya cada quien haga familias completas en los supermercados, en las calles, sin cubrebocas. Eso es lo que a mí me da cuidado. ¿Sí? A fin de no aplicar la multa a quienes no usen cubrebocas, pues ya nadie lo retomó. Se dijo una vez, acuérdate que la doctora Marisela Ortiz Domínguez lo dijo, ya no se retomó, ya todos los tiempos con que ya salimos estamos brincando en un solo pie. Ahí viene la cruda realidad en un día, dos días más, ¿no? Que diga la última palabra del sector salud. Vamos a ver cómo pinta todo esto. Y a quien no le va nada bien, si no, pregúntele a López-Gatell cómo le fue con los senadores. En el encuentro con los senadores. Fueron las damas, sobre todo. Fueron las damas que se le aventaron al regular, y aquel pues nomás, por más que manoteaba, por más que sudaba la gota gorda el pobre López-Gatell. Las senadoras muy criticadas en redes sociales,
Pero fijaron también su postura. Dijo, usted todavía está aquí, por vergüenza debe de renunciar. En otros países ya hubieran renunciado, pero aquí no, usted sigue ciegamente al presidente de la República. Sí. ¿Sí? 80,000+ muertes, ¿cuántas más quiere? Usted que por evitarle un gasto al gobierno federal no permitió las pruebas rápidas. O sea, pobre López-Gatell ahí en la cámara, ahí sentado, pues ¿qué haces? Nada más que apechugar como han apechugado tantos y tantos servidores públicos que han pasado por allí. Sí. Entonces, ahí estaba, y aquellas se dieron, pues se dieron gusto con López-Gatell. Es que no ha sabido, honestamente se lo dijeron, no ha sabido usted responder. ¿Cuántos muertos han...? Eso no le va nada bien al gobierno federal, al presidente de México. Dicen que los sigue, los está siguiendo ciegamente, o sea, para evitarle gastos, evitó las pruebas rápidas, donde muchos mexicanos se hubieran salvado. Uh-huh. ¿Sí? O sea, México fue uno de los países que no aplicó, aplicó un porcentaje muy mínimo. Entonces, ese López-Gatell, de veras que es... Él decía que cuando llegaran a los 30,000, ¿verdad? Algo así, una cantidad menor, no, creo que menor. No, sería una esto ya... Sí. Pues ya le vamos pegando a los 100. Casi la triplica. ¿Sí? Entonces, ahí están las reacciones. Nada, nada bien le fue al señor Hugo López-Gatell. Aquellos que lo querían candidatear, pues yo creo que la candidatura ya se le cayó. Por más que le hayan sacado en las redes sociales unas fotos muy comprometedoras, amorosas, muchos y los cibernautas señalaban, ustedes creían que ya nos habíamos salvado de esas historias de amor preparadas por parte del gobierno, haciendo referencia a la gaviota y a Enrique Peña Nieto, pues ahora llegaba Hugo López-Gatell con su nueva conquista. Que no se desconoce quién sea. Bueno, sí, por lo menos yo no supe quién era. Nada más alcancé a ver ahí las imágenes. Era una hermana de un artista, creo. Ah, no. Ella es su esposa. Su esposa. Él está casado, tiene su hijo, ¿no? Él está divorciado. López-Gatell. Él es divorciado, sí, de una hermana de Ana Colchero, que es la artista. Ana Colchero, sí, muy bien. Pero no, están separados, ahorita es nueva conquista la que tiene. Ah, mira, está bien, está bien. Pertenezco al club de paz. Está bien, está bien. Vamos a ver qué pasa, Lisa, con eso de los contagios, porque sí, no debemos de bajar la guardia. En Tamaulipas, en Reynosa y menos en México. Así es. Agradecemos a nuestros patrocinadores, gracias por ser parte de este programa, gracias por hacer equipo con nosotros, y para quienes deseen sumarse al patrocinio de Agenda Pública, con tan solo nos envíen un mensajito, terminando el espacio informativo, nos vamos a poner en contacto con ustedes, vamos a hacer equipo. Nosotros ponemos esta plataforma para apoyar la economía también de nuestra ciudad, y como tú lo has comentado en diferentes ocasiones, hay negocios familiares, pequeños, en las colonias, que difícilmente puedan tener algún tipo de publicidad muy grande y puedan ser detectados por más personas, o poder llegar a más gente, que o prestan servicios que a muchos les interesaría y no tienen manera de contactarlos, lo voy a darse a conocer. Para eso estamos nosotros, para apoyarlo. Mucha gente dirá, es que yo tengo Facebook, yo de aquí lo subo y aquí voy a hacer el trabajo, pero nosotros tenemos otro público, tenemos otras plataformas, y es como podemos coordinarnos y podemos lanzar su producto. Así. Esa es la clave. No es de que manejes ya una cuenta de Facebook, lo puedes manejar, sí, pero llegas a un público, nosotros llegamos a otro público, y es como podemos hacer sinergia y que esto, tu producto, tu servicio lo conozca mucho más. Gracias a Memories, crematorio de mascotas, ¿no? Primero, gracias a Memories por estar con nosotros. Es traslado, cremación, orden certificada. Es aquí el servicio que ofrece Memories, crematorio de mascotas en Reynosa, Tamaulipas, México. Estamos honestamente en un lugar muy, muy fácil para llegar, frente a la Plaza Treviño Zapata en la colonia Longoria, en la calle Guerra, esquina Francisco Javier Mina,
número 785. El número telefónico aparece en la pantalla, 8999-250682. Memories, crematorio de mascotas, para aquellas familias que sienten, que quieren, aman a sus mascotas y desde que mueren, pues quieren conservarlos, quieren tener un bonito recuerdo de ellos. Con la urna, que la urna básica o la que ustedes gusten, ahí en el crematorio de mascotas Memories, ahí está para atenderle en Reynosa, Tamaulipas, México. Estamos ubicados en la colonia Longoria, Laisa. Ahí es, crematorio de mascotas. Así es, en la pantalla aparece su página oficial de Facebook, en donde tú puedes consultarla. Te invito a que le des like, Memories Crematorio, así lo encuentras en Facebook. Ellos diariamente están publicando con todos los paquetes con los que cuentan. Puedes tú pedir informes también a través del Face, sí, o enviando un correo electrónico a la dirección memoriescrematorio@gmail.com. Gracias por estar, damas y caballeros, con nosotros. Y bueno, comentábamos la vez anterior, Laisa, de quiénes son los hombres y las mujeres que pudieran llegar a buscar al menos una candidatura. Decíamos de el PAN, de Gelacio Márquez. ¿Te suena el nombre de Gelacio Márquez? Actualmente él es asesor de la doctora. De la doctora Maquiester Ortiz Domínguez. Uh-huh. ¿Sí? Anota ese nombre, Gelacio Márquez. Es un hombre de mucha trayectoria también, ¿verdad, don Gelacio Márquez? ¿Cómo no? De muchos años también, del PAN, miembro activo del PAN. Ha trabajado cuando Cabeza de Vaca fue presidente. Exacto. En aquellos años. Él también fue asesor, precisamente, de... O sea, don Gelacio es ajonjolí de todos los moles donde se inclina la Ha trabajado para todos. Don Gelacio Márquez, actualmente, pues, tiene... Pues tiene que cuidar los intereses de la doctora. Uh-huh. Es asesor, ¿sí? Don Gelacio Márquez, ¿quién más te gusta del PAN? Del PAN. ¿Mara Luisa Tavares? ¿Por el lado de las damas? La actual titular del Instituto de la Mujer, sí, ¿verdad? Directora del Instituto Municipal de la Mujer. ¿Sí? Es que realmente la caballada en el PAN está muy... No hay de dónde echar muy mano. Muy crítica, muy cerrada. Sí. Y los que se mencionan, les falta ese arraigo, les falta ese contacto con la gente. Y vaya que el PAN ha dicho aquí, Laisa, que ellos vienen a quedarse, ellos no vienen terminándose la doctora, adiós, no, ellos se van a quedar, ellos se piensan aferrar al poder en Reynosa, uh-huh, Tamaulipas. Pero es que yo no sé si les va a alcanzar eso o no. Y para saber si les alcanza o no, ¿quiénes son los que aspiran? Don Gelacio Márquez, María Luisa Tavares... ¿El actual delegado quién es? ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. Ricky Moreno. Ricky Moreno. Ricardo Moreno. ¿Tiene trayectoria política? Nada, llegó por ahí por amiguismo. Con sí, Ricky. Ahorita, bueno, pues es el delegado de... Ahorita quien va a punta de lanza, ¿quién es? Don... A nivel estado, el diputado. Gerardo Peña. Es el único que se menciona, quien pudiera y quien pudiera remotamente tener posibilidades de ganar, dependiendo quién es el candidato de Morena también. Bueno, en el PAN creo que todavía se habla del nombre de Chumba, todavía se habla también o se contempla para alguna candidatura este próximo año. Sí, Chumba, gerente general de la Comapa, uh-huh. Jesús María Moreno. Uh-huh. Y ¿quién más te gusta? ¿Quién está ahorita? Diego Quesada, el regidor. Diego Quesada es regidor, es del equipo de Francisco García Cabeza, uh-huh, de Vaca. Es un hombre que no es nada maniado, es un hombre que actualmente cuida los intereses de Francisco aquí en el cabildo local. Sí. Él encabeza en cierta manera ese bloque que pudiéramos llamarle, si tú quieres, opositor, ese grupo de panistas que están plenamente identificados con el grupo de Francisco García Cabeza de Vaca. Diego Quesada puede ser también, no lo pierdan de vista a Diego Quesada, falta mucho trabajo por hacer. Está también nuestro buen amigo que ha venido aquí, Laisa, Miguel Ángel Hernández Cedillo, es otro de la vieja guardia del grupo homogéneo Manuel Gómez Morín, es otro que pudiera sumarse. Diego Quesada, Chuma, Gerardo Peña,
María Luisa Tavares, por damas, ¿quién más? No te me quedes atrás, directora. ¿Quién más pudiera ser mujeres panistas que estén destacando, que estén aquí en la pasarela política? Hay que darle a la equidad de género también, hay que darles la oportunidad. Ya por ley tenemos, o los partidos están obligados a brindarles esos espacios. No se me ocurre nadie. Del PAN, tan así andamos. Hablábamos precisamente, es que si hablamos de Poncho Peña no es así del PAN, ella es de interés de la doctora Poncho Peña Rodríguez. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de un PAN, pero de otra ala del PAN, de los equipos de la doctora. ¿Sí? Bueno, María Luisa también, María Luisa sería del grupo de la doctora. ¿Quién más? Bueno, ellos dos. Ay, es que el grupo de la doctora, híjole, está muy reducido, que no. De acá hablábamos la vez pasada de Morena. Está Camilo Martínez Cortés, está Marcelo Hernán Mendoza, está Gustavo Zúñiga, está Humberto Prieto, está Rigo Ramos, está Marcos Heredia, está Armando Certuche, está Claudia Hernández. No, si acá lo podemos hacer. Acá podemos hacer una lista tremenda, Laisa. O sea, fíjate en los malos contrapesos. Sí. O sea, Morena. A pesar de que el PAN está en tres, el poder. 4, 5, 6, son 7. ¿Realmente no se te viene a nadie en la cabeza? Son 7 plenamente identificados. Y todos han dicho que quieren. Todos han dicho que quieren. Estos 7 que te menciono de Morena. Ajá. Difícilmente podemos llenar del PAN. Vivamos 5 o 6. Entonces el gobernador tiene que ya empezar a echar su maquinaria, plasear a quien tenga que plasear, porque pues esto, Laisa, el tiempo es reducido y la gente tiene memoria. Pues ahorita que nos va a ayudar con más nombres. Es nuestro invitado. Sí, el licenciado Joaquín Olea, que él tiene más amplios conocimientos sobre esto. Va a decir, estamos iguales. Yo me quedé allí. Yo ya me quedé con los panistas ahí. Honestamente, ya no puedo. Que alguien me ayude. Ya no se me ocurre nadie más. Y de Morena te cuelgan todavía. Pero ahorita va a estar bueno. No, pues es que imagínate, si para llegar a la titularidad de Morena a nivel nacional, ¿cuántos no se inscribieron? 800,000 personas. ¿Y sabes qué? Es cierto, ahorita me acordaste. La vez pasada, desde que vino nuestro invitado analista Joaquín, dijo, la secretaria general va a ser fulanita de tal, y exactamente esa. Ella es. Ahorita hablamos sobre esto. Yo ahí ya me revolví. ¿Yo? Porque yo hasta ayer pensé que Porfirio Muñoz Ledo ya iba a tomar protesta, y resulta que no. Hoy dijeron que no, que todavía están, que todavía falta otra encuesta. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué ya una secretaria ya está, la secretaria general? Pues esa parte ya no entendí. Ahorita nos explica, Joaquín. Mejor no te metas en personas expertas. Y me vas a confundir a mí también. ¿Sí? Vamos a continuar, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, gracias por hacer equipo con nosotros, como son mis amigos del Fénix Autopartes, quienes deseen cualquier accesorio para su vehículo, ya sea un foco, una defensa, un faro, un faldón, un cofre, una parrilla cromada, en fin, cualquier cosa que tú necesites de tu vehículo, lo quieras nuevo, con garantía. Sí. Y a excelente precio. Uh-huh. Vete directo con mis amigos del Fénix Autopartes en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tú nos encuentras como el Fénix Autopartes. Te invito para que le des like a su página. Constantemente ellos están publicando con todos los productos con los que cuentan. Puedes enviar un mensaje, hacer cotizaciones, puedes hacer pedidos a través de las redes sociales, o bien, te es más fácil, puedes llamar a los siguientes teléfonos, al 8994-5488-66 y 8995-488361. El Fénix Autopartes está localizado en calle Primera, esquina Sol de Mayo de la colonia Loma Alta, a una cuadra de la línea del gas y calle Río Purificación. Sus horarios de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes consultar su amplio catálogo de productos a través de su página de internet www.elfenixautopartes.com. Gracias amigos también por estar con nosotros. Innovaciones Español en Reynosa con 2 ubicaciones, Bolívar Hidalgo, Colonia Longoria y también Praxedis Balboa en la Colonia del Bosque. Servicios de cremación, servicios de traslados nacionales e internacionales,
servicios a todos los panteones. Los números telefónicos aparecen en la pantalla para cualquier información que tú desees. Hazla saber a la gente amable que te atiende en los diferentes números telefónicos que aparecen en la pantalla. Servicio los 365 días del año. Innovaciones Español desde 1981. Año con año se presenta el problema de piojos y liendres. Hoy en día existen ya personas expertas en la materia que ayudarán a solucionar ese grave problema. Mis amigos de No Más Piojines, solo es cuestión de que les llames, te pongas en contacto con ellos, olvídate ya de andar usando los remedios de la abuelita, de la mamá, que a fin de cuentas lo único que hacían era cortarte el pelo, raparte, porque era difícil terminar con este grave problema de estos bichos. Uh-huh. El diagnóstico es sin costo, te garantizan la eliminación de los piojos en una sola sesión, en tan solo 60 minutos tú quedas libre de estos bichos tan feos. Puedes llamar, agendar tu cita en la clínica móvil de No Más Piojines, vas a tu domicilio. 8991-393285 y 8992-365368. Recuerda que al realizar un diagnóstico oportuno, realizar una revisión constante de la cabeza de nuestros hijos o de nosotros mismos, esto nos va a ayudar a tener más confianza, tener seguridad para enfrentar este problema de pediculosis. $550 para todos nuestros seguidores. La sesión, que es lo que incluye cualquier largo de tu cabello, un champú, un peine y el servicio de aspirado, y la clínica móvil va hasta donde tú les digas. Gracias, No Más Piojines, por hacer equipo con Agenda Pública 2020. Gracias también a Marcos Heredia, perito evaluador. Lo localiza, lo puede localizar usted al número telefónico que le voy a proporcionar, al 8993-877871. Marcos Heredia, con más de 30 años de experiencia. Acuda a su experto de evaluación si va a comprar o va a vender. Marcos Heredia le da el mejor precio para su inmueble. Es, bueno, Marcos Heredia tiene maestría en evaluación, es decir, no es una persona improvisada, no señor, de ninguna forma. Marcos Heredia, con 30 años de experiencia, eso vale mucho. Marcos Heredia, siempre contigo. Necesitas hacer un viaje de mudanza, un flete. La mejor opción que yo te ofrezco son mis amigos de Fletes y Mudanzas Vico. Ellos hacen viajes locales, foráneos, en todo Tamaulipas. Es más, llegan hasta el estado de Nuevo León. Puedes llamar a los siguientes teléfonos y personal experto en la materia te estará asesorando. 8994-974095 y 8994-336215. Claudia Martínez, Vico Hernández, es el personal que te estará ayudando, te estará atendiendo, asesorando en este viaje que tú necesitas, en este servicio que necesitas, porque es una empresa 100% mexicana y puedes tener de plena confianza que lo que tú vayas a cambiar, que tus muebles, tus pertenencias van a llegar intactas. Realmente te aseguran el trabajo. Gracias, Vico, gracias a todo el personal, a toda la gerencia que están involucrados en el traslado y de los muebles. Gracias a Fletes y Mudanzas. Vico, muchas gracias, familia, también por hacer sinergia, por hacer equipo con nosotros. Gracias, gracias por la confianza. ¿Qué te parece si entramos de lleno? Entramos de lleno porque ya me muerdo las uñas de conocer más de quienes me quieren gobernar. Que vamos rumbo a las elecciones del 2021. Totalmente de acuerdo, directora. Saludamos con mucho gusto, como todos los martes, a nuestro analista político, licenciado Joaquín Olea, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Laisa, buenas noches, Poncho. Y como siempre, es un gran placer estar aquí con ustedes y sobre todo con tu público. Pues nos estabas escuchando ahorita los nombres, haciendo como un panorama, a ver a quiénes se nos podían, algunos perfiles que pudieran estarse en camino o que pudieran ocupar alguna candidatura en este próximo año. Nos detuvimos con el PAN, no sé si tú tengas algunos otros nombres que puedas agregar. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que me hicieron ustedes recordar aquella famosa frase de uno de los hombres más inteligentes y más políticamente incorrectos que han existido en México. Y que él, en una ocasión que le hicieron una pregunta sobre un análisis
pues bastante complicado, porque los tiempos en aquellos momentos eran complicados. Él dice algo que me está sucediendo a mí también en este momento. Ahora sí que ya dejé de entender lo que hace tiempo apenas comenzaba a querer ir entendiendo. La verdad que también ya no entiendo nada. Están las cosas tan complicadas, tan difíciles, que ya no... Y por todos lados, no es únicamente en México. Que estamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando faltan 20 días para la elección, pues uno de los candidatos, que es el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, sigue aferrado a su macho de no llegar a reconocer los resultados de la elección si la elección no lo favorece. Y bueno, si realmente no hay un margen bastante amplio como para que le quede claro al electorado norteamericano que el señor Donald Trump perdió la elección, pues va a haber problemas muy graves en los Estados Unidos, porque todos conocemos lo necio y lo terco que es Donald Trump. Y aquí en México, pues bueno, ustedes lo mencionaban hace rato, el pleitazo que se está dando en el partido mayoritario, el en el Morena. Partido en el poder. Exactamente. Mencionaban ustedes cómo se están de una manera casi caníbal, están actuando los dos candidatos que terminaron, pues se dice que en un empate técnico. Yo traigo por aquí una frase que de Salvador García Soto, que es uno de los hombres que yo más respeto en el conocimiento y el análisis de la política mexicana. Y refiriéndose a lo que está sucediendo en Morena, él escribió ayer, dice, escribió un artículo muy largo, pero a mí lo que se me quedó es un pequeño párrafo que dice: lo más grave de todo no es solo el mensaje de incivilidad y respeto institucional que manda el partido gobernante, sino que nadie, ni en el partido ni en el gobierno de López Obrador, parece ya ser capaz de contener a ese animal embravecido, sanguinolento y fuera de control, que es el partido que hoy nos gobierna y que lastimosamente podría también ganar las próximas elecciones intermedias. Esto es una aseveración muy grave, porque lo primero que se está viendo es que el partido ya no es capaz ni de controlarse internamente a sí mismo. Pero lo peor de todo es que se ha convertido, él menciona, en un animal embravecido, sanguinolento y fuera de control. Se ha convertido en una bestia política una bestia política y caníbal que hace que se estén devorando unos a otros. Y lo peor de todo, como lo menciona Salvador García Soto, es que ese partido que estamos viendo que en este momento se encuentra en una lucha despiadada de todos contra todos dentro de su propia institución, son los que aspiran o los que tienen probabilidades de gobernar los siguientes 3 años. Entonces, ¿qué podemos esperar a los mexicanos de unos individuos que están en un partido donde ellos mismos no se soportan unos a otros? Eso por un lado. Y aquí por Reynosa, digo por Tamaulipas, mira, yo siempre he dicho que todavía es demasiado temprano para comenzar a jugar quinela con los candidatos. Lo primero que tenemos que ver con los candidatos que ustedes mencionaban de Morena, o los posibles precandidatos que existen en Morena, vamos a esperar el resultado de la elección de Morena, porque yo me atrevería a aventurar que si no es Mario Delgado quien salga electo como presidente del Comité Nacional de Morena, más de la mitad de esos que ustedes acaban de mencionar quedan fuera de la jugada. ¿Por qué? Porque ellos pues se fueron con la finta, son gente que se tomaron 1,000 fotografías con Mario Delgado, que lo arroparon, que todavía hasta ahorita siguen firmes con él, y que
y que dicen que se van a morir en la raya con él, y de ahí me estoy refiriendo desde a Camilo, a Beto Prieto Herrera, a, bueno, a Olán, al mismo Olán. Sí. Entonces, ¿Armando Sertuche? Armando Sertuche, aunque Armando Sertuche, te voy a decir, él tiene una salida. Tiene una salida porque él se decantó, es cierto, se ha decantado totalmente por el lado de Mario Delgado, uh-huh. Pero él está en el Congreso, es institucional y conoce a Porfirio Muñoz Ledo y platica con Porfirio Muñoz Ledo. En estos otros es diferente porque ellos no tienen esa no han tenido la oportunidad de esa cercanía con Porfirio Muñoz Ledo en caso de que Porfirio Muñoz Ledo llegase a quedar. Y la mayoría de ellos, pues, vamos a recordar que ya ahorita existe una, pues no una, una rivalidad, no existe, existe una confrontación y yo creo que ya hasta un rencor muy fuerte entre Porfirio y Mario Delgado, a tal grado que ya Porfirio ha mencionado en varias ocasiones que lo primero que él va a hacer llegando al partido es que le va a quitar la coordinación de los diputados a Mario Delgado y hasta los va a expulsar del partido. Entonces yo no creo, y ya para entonces Porfirio Muñoz Ledo, si es que, repito, si es que llega a quedar nuevamente, pues usted ya va a tener antecedentes de todos los que anduvieron apoyando a Mario Delgado en los diferentes estados y desde luego en Tamaulipas. Por eso yo siento que estos muchachos, estos precandidatos que ustedes acaban de mencionar, pues ellos están muy en su derecho de estársela jugando con un candidato, pero también están corriendo el riesgo de que su candidato no llega, pues ellos dejen de seguir figurando como precandidatos. Y posiblemente vendrán otras figuras. Pero al momento que eso suceda, quien quede como presidente, ¿no crees que vaya a existir la unidad y se hagan equipo para trabajar? En Morena ya no va a existir nunca, ¿no?, la unidad. ¿No crees que se alineen, no, con el que...? No, no, porque son grupos que ya demostraron que realmente no le tienen un amor a una camiseta ideológica llamada Morena, que son grupos que traen intereses particulares muy fuertes, sobre todo intereses económicos, intereses electorales, intereses de poder, y ni aún Mario Delgado, que es más abierto, es el candidato de todo mundo, porque es el candidato de las corrientes priistas y panistas que son transfugas de sus partidos. Entonces, aún llegando a Mario Delgado, los adeptos a Porfirio Muñoz Ledo los van a seguir golpeando, van a separar, no se van a separar oficialmente del partido, pero sí van a crear una corriente de golpeteo muy fuerte contra Mario Delgado y no lo van a dejar que tome las decisiones que serían normales si no existiera esta rivalidad entre estos dos grupos. Porque además aquí hay que recordarlo, no se está jugando solamente la dirigencia de un partido, aún con los 1.600 millones de pesos que administrar ese partido representa. Aquí lo que se está jugando ya es el camino hacia la próxima elección presidencial. Y ya esta es una lucha de dos grupos que entran en una descarnada batalla para posicionarse en vías de buscar la presidencia de la República para sus candidatos, que en este momento pues sabemos todos que son Marcelo Ebrard y por el otro lado Claudia Sheinbaum. Entonces, yo no creo que llegue a existir una unidad, como pueden hacer todos los llamamientos que quieran. Obviamente los que ganan siempre van a llamar a los que perdieron, pero los que perdieron, sobre todo, acuérdate del PRD, todos decían que sí, pero se seguían golpeando dentro de su partido hasta que lo destruyeron. Y yo creo que ese es el camino que va a seguir Morena. ¿Qué consideras tú que le haya valido a Porfirio Muñoz Ledo llevar la delantera de estas? Digo, porque pues quien se paseó por todo México, por todos los estados, fue Mario Delgado. Era el que se veía más en espectaculares, era el que tenía más promoción, más publicidad. Porfirio Muñoz.
Porfirio Muñoz Ledo lo acusa de que se ha gastado entre 2.500 y 3.000 millones de pesos en campaña. Yo creo que es mucho, está exagerado, pero si se ha gastado 100 millones de pesos en la campaña que realizó Mario Delgado. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacó esos 100 millones de pesos? Y por el otro lado, lo de Porfirio, pues Porfirio es una figura mítica ya dentro de la política mexicana. El señor tiene 50 años de ser político, transitó y en posiciones de primer lugar, transitó desde el régimen de Gustavo Díaz Ordaz en una posición menor, luego con Luis Echeverría, donde fue secretario de no recuerdo qué, pero sí lo recuerdo como presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde yo lo conocí, acompañando a un político tamaulipeco, un político reinocense, al que yo entonces le cargaba la maleta, era su cargamaletas, que era Manuel Garza González. Y Manuel Garza González en ese tiempo era el delegado del PRI en San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas. Y a mí me llevó a Zacatecas porque pues él andaba de un lado para otro. Y yo era el cargamaletas de él y el que se hizo caso con una posición, nombramiento, que yo era delegado de acción electoral del Comité Nacional del PRI en Zacatecas, que era de los que le cuidaban allí el changarro en Zacatecas, el changarro del PRI a don Manuel. Y en una ocasión fuimos a ver a Porfirio Muñoz Ledo, él nos invitó, yo tenía 23, 24 años por ahí, y ahí tuve yo la oportunidad de conocer a Porfirio Muñoz Ledo, que era ya muy joven, pero para esos tiempos ya era el dirigente nacional del PRI. Y luego se vino él en todas las posteriores administraciones que han existido en México, él ha estado metido. Sean priistas, sean panistas, sean perredistas, él ha estado metido, inclusive ha sido nuestro delegado en las Naciones Unidas, ha tenido posiciones muy, muy importantes. Entonces, Porfirio, pues ya no, como toda esta campaña a la presidencia de Morena, la hizo sentado en un sofá desde su casa. Él no salió a ninguna parte y, sin embargo, ganó por un margen bastante amplio la primera encuesta de reconocimiento. Y ahora en esta otra encuesta también la ganó por, creo que fueron dos votos, dos encuestas, que si las trasladamos a votos, pues eran dos votos. Por eso él está reclamando que las elecciones se pueden ganar por un solo voto. Uh-huh. Pero al parecer por ahí habían firmado documentos donde si no existía una clara distancia entre uno y otro candidato, pues se iban a ir a una tercera encuesta, y es lo que están haciendo ahora. Vamos a ver quién la gana. De uno y de otro lado ha habido muchísimo golpeteo, tanto que hasta el día de ayer, que Porfirio iba a tomar posesión simbólica de la presidencia de Morena, pues le mandaron un montón de muchachas a que lo acusaran de que las había violado, de que las había acosado sexualmente, lo cual habla mal de Mario Delgado, porque eso ya es una guerra demasiado sucia. Y sabemos, el problema está de que ya ahorita todo lo sabes. ¿Qué pasó? Hay un subsecretario de Gobernación que lo corrieron. Primero fue director general de aduanas con López Obrador, pero como era muy tranza y muy ratón, López Obrador lo quita como director general de aduanas y lo manda de subsecretario de Gobierno. Como subsecretario de Gobierno lo tienen que correr también por lo mismo. Entonces, forma una oficina de auscultoría política que está en las Lomas de Chapultepec, asociándose con un español de apellido Mendieta, que se dedica también a la guerra sucia electoral. Fundan ellos esta organización. Él se llama, por cierto, el subsecretario, ex director de aduanas, se llama Ricardo Peralta. Mario Delgado, el grupo de Mario Delgado, contrata a Ricardo Peralta y a Mendieta para que le hagan esa guerra sucia a Porfirio.
pero pues quedan expuestos, porque ya eso es ir, estirar el cordón demasiado. Yo no sé si eso le irá a beneficiar a Mario Delgado, pero pues inclusive ni las mismas mujeres que andaban ahí, obviamente pagadas, les iban a dar una lana, pues ni ella, hasta ellas mismas se burlaban, ¿no? Hombre, pues este viejito, hombre, qué bueno que nos acosara realmente. Este viejito, pues ya no puede acosar. ¿Qué pudiera ser? Ya con qué objeto. Pero bueno, pues es parte de la guerra sucia. Pero sí, yo creo que ahorita se están adelantando las cosas. Aquí en Tamaulipas, pues todos andan desesperados ya, ¿verdad? Pero en el caso de Morena, siento que se van a venir... Vamos a venir conociendo quiénes van a ser los que se van a sacar, o los que se pueden sacar la lotería electoral, ya una vez que se haya, que haya un presidente en funciones, un presidente del Comité Nacional. Y en el caso del PAN está más difícil, aunque no lo veamos así, aquí en Tamaulipas está más difícil. Está más difícil porque, como ustedes lo mencionaban muy bien, el PAN no tiene grandes figuras, sobre todo no tiene figuras nuevas. Está reciclando todas las mismas figuras de siempre. Pero aparte de eso, aquí en Reynosa se le puede venir un problemón grave por el caso, por cómo manejen el caso de la doctora. Sí. Porque la doctora, si es que logra llegar a un acuerdo con el operador máximo del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, que es el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, pues pueden llegar a algún buen acuerdo y ella seguir dentro del PAN, y todo ese capital político que ella ha logrado, sobre todo aquí en Reynosa, que es muchísimo, hay que reconocérselo, pues trasladárselo en votos al PAN. Pero si no llegan a algún buen acuerdo, la doctora es la que le va a echar a perder la siguiente elección al panismo y sobre todo al grupo de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque ella ya está decidida a permanecer dentro de los grupos políticos, sean o no sean del PAN. Inclusive hace 2 semanas se anduvo placeando en Monterrey con Mario Delgado, y se habla incluso de que ya tiene un acuerdo con Mario Delgado, un acuerdo que puede ser una candidatura, una diputación federal aquí por Reynosa, que obviamente la ganaría, y a Morena también ganaría, porque ahí tendría una candidatura que iría sin problemas, que se ganaría sin problemas. Y eso, pues obviamente, los grupos morenistas no les gustaría, pero sería otra cosa. Pero ella está decidida a contender por el partido que sea. Si no es el PAN, si no es Morena, yo tengo la seguridad, inclusive he escuchado, que ella ya tiene acuerdos muy fuertes también con el Partido del Trabajo para llegar a una candidatura. Y ella, llegando a una candidatura, sea por el partido que sea, pues seguramente que en Reynosa, sobre todo una diputación federal, yo creo que sería muy cuesta arriba para sus contendientes del PAN y de Morena el ganarle a la doctora. Y si además ahí manda a su hijo, pues no sé, a la presidencia municipal o alguna a la candidatura a una diputación local, pues todos esos votos de la doctora tengan la seguridad de que se los va a trasladar al hijo. Sí, claro. Entonces hay una situación muy difícil para el PAN, probablemente no tanto en otro lugar. Bueno, Victoria también la tiene, más ahora con esta chica tejana que impuso Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También ahí va a tener un problema muy grave el PAN, sobre todo porque ahí ya hay cuando menos un candidato muy fuerte de parte de Morena que ha sabido manejar las dos corrientes, tanto la de Mario Delgado como la de Porfirio Muñoz Ledo, que es Eduardo Gatás. Entonces yo creo que ahí las posibilidades de ganarlas las tiene Morena a través de Eduardo Gatás. Tampico, pues ese ya todo mundo lo vaticinamos. Tampico la va a ganar el PAN, lo va a perder Morena. Ahí no tiene nada que hacer Morena contra el actual presidente municipal, que ha actuado de una manera muy bonita, muy justa, ha hecho muchas obras para la población de Tampico.
Madero, pues ahí si busca la reelección Adriano Ceguera, yo creo que también la va a ganar. Pero si Adriano Ceguera busca una diputación federal, es probable que gane la diputación federal. Pero quién sabe cuál sería el candidato de Morena y qué probabilidades tendría de ganarla. El candidato, el aspirante más fuerte que habría ahí sería Erasmo González, diputado, que es el actual presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Nada más que pues, él también ha ido lambiéndole el escroto a Mario Delgado, y si llegara Porfirio, pues a lo mejor ahí batallaría para conseguir la candidatura. Laredo va a ser otra complicación, porque ahí hay una candidata fuerte, que es la de la dinastía esta de el expresidente municipal Cantú Rosas, la diputada, y Rivas, el actual presidente panista, pues no la ha hecho muy bien, no ha tenido un regular desempeño, pero Laredo es una ciudad muy complicada y es muy probable que el triunfo ahí esté en el aire, tanto para el PRI como para el PAN como para Morena. Así están las cosas. Así las cosas en el ámbito político. Así es como las vemos desde este momento, aunque todos los días van a ir cambiando. Y sobre todo, le repito, van a cambiar drásticamente una vez que se ha nombrado o se ha designado el presidente del Comité Nacional de Morena. ¿Cuándo hay pre-campaña, o sea, interna de cada partido? ¿Cómo, para cuándo empiezan a sacar ya sus las campañas internas? Yo creo que van a iniciar ya en forma una vez que se designe al presidente del Comité Nacional y se nombren los comités estatal y los comités locales. Ya deben de iniciar las campañas internas, pero para entonces, pues ya yo creo que ya van a saber quiénes sí tienen posibilidades de competir y quiénes se van a quedar en simples ilusiones. Dice José Jesús Sánchez Rodríguez, JJ, dice: saludos, Joaquín, y Mario ganará las encuestas. Ojalá, yo me solidarizo con mis amigos, aunque yo manifiesto que yo simpatizo con Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, pues también no soy de los que lo andan promocionando, ni de los que se toman la foto con nadie, porque pues simpatizo con él en aras de que yo pertenezco a un grupo político que opera en todo Tamaulipas, que pertenecemos a una organización nacional, y todos decidieron por mayoría que apoyáramos a Porfirio Muñoz Ledo. Entonces yo me tengo que solidarizar con el grupo al que pertenezco, no porque yo ame a Porfirio Muñoz Ledo o lo vea, no, y yo inclusive creo que si él llegase a quedar, no pasarían 6-7 meses, cuando mucho le daría un año, para que Citlali Hernández, la secretaria general, se hiciera cargo totalmente del partido. Pues bueno, así las cosas. Antes de cerrar esta mesa de diálogo, Joaquín, ¿qué opinas de... ¿Tú crees que lleguen acuerdos autoridades estadounidenses, autoridades mexicanas, y se reabra el cruce internacional? Pues todos esperábamos que sí, que ya para el 21 de octubre se iban a... Mira, hay muchas posibilidades, y te voy a decir por qué. Porque el lobby, el cabildeo de los comerciantes de fronterizos en el lado americano es muy fuerte, y ellos están ya presionando muchísimo tanto al gobierno del estado de Texas como a los gobiernos municipales y los senadores de Texas presionando en Washington, porque les está afectando económicamente muchísimo la cerrazón de la frontera. Entonces ya muchos inclusive han desaparecido, han entrado, se han declarado en quiebra, y eso afecta las finanzas de los gobiernos municipales, de los condados y obviamente de los gobiernos estatales, e inclusive del gobierno federal nacional, porque pues son taxas menos que reciben ellos a final de año. Entonces yo creo que sí hay muchas posibilidades de que el día 21
se abran, aunque te escuchaba decir a ti que por ahí hay algunos trascendidos de que se dice que no. Que se dice que no, porque los contagios se siguen dando. Autoridades a nivel federal, como Marcelo Ebrard, se había señalado que se iba a dar esta reapertura de los cruces hasta que los semáforos fueran color verde en ambos estados, en ambos países. Sin embargo, bueno, nosotros estamos en amarillo todavía. Y aquí en el Valle de Texas los casos siguen aumentando. Hay una cosa muy curiosa, que mientras por un lado algunos funcionarios, sobre todo mexicanos en el caso de Marcelo Ebrard, aducen de que al abrir la frontera se puede disparar el número de contagios, por el otro lado, en la misma Ciudad de México, a partir de esta semana se abrieron ya los casinos. Sí. Y se abrió prácticamente toda la, inclusive ya en los restaurantes, ya tres, era la mitad, ahora son tres cuartas partes de las mesas que hay en el lugar, las que se pueden ocupar, y probablemente para dentro de una semana ya sea el 100% de las mesas que se puedan ocupar. Los contagios ya son imparables. Recuerden ustedes que allá nosotros, por julio, aquí mismo, en tu noticiero, Laiza, mencionamos un estudio de la Universidad John Hopkins, donde ellos aseguraban que en México para diciembre, para finales de año, íbamos a andar por los 100,000 fallecidos, y para abril íbamos a andar por los 125,000 fallecidos. Bueno, pues yo creo que se equivocaron, porque ya ahorita vamos en 85,000, y todavía faltan 2 meses y medio para que termine el año. Yo creo que no vamos a andar en 100,000 fallecidos como ellos lo pronosticaron, que vamos a andar en alrededor de 110,000 o probablemente en los 120,000 que ellos mencionaron que íbamos a tener para abril del año próximo, los vamos a tener posiblemente para diciembre. No se va a detener, y menos con lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, primero vimos que la famosa vacuna de AstraZeneca se tuvo que detener por los efectos colaterales que causaba. ¿Qué supimos ayer? Que la otra vacuna, la de Johnson & Johnson, también ya la tuvieron que detener, porque se dieron cuenta de que uno de los sujetos de prueba había desarrollado lo que ellos llaman una enfermedad inexplicable, que no saben ni qué chingado será, pero se les puso muy grave. Entonces, no contemos con las vacunas. Las vacunas no van a estar disponibles para consumo humano posiblemente hasta mediados del año próximo. Y para mediados del año próximo, pues no podemos tampoco tener la frontera cerrada prácticamente 10 meses más. Sí, no, sería tremendo el asunto ahí. Entonces sí es una situación muy difícil. Y por el otro lado, pues así brevemente, hoy yo no quería, para ya no saturar tanto a aquellos que tienen la paciencia franciscana para estarnos escuchando. El valor. Yo no quería mencionar nada, sobre todo de Morena, porque hay un hartazgo tremendo con lo que está sucediendo en Morena. Y esta semana, el fin de semana, platicando con unos amigos que son contratistas de Petróleos Mexicanos, se quejaban de una situación muy difícil que están viviendo ellos en Petróleos. Yo recordaba todavía el Petróleos Mexicanos que yo conocí hace 10, 15 años, donde tú le hacías un trabajo y 30 días después no tenías ni qué preguntarles, ibas a checar tu cuenta bancaria y ahí tenías ya el depósito de ellos. Después, últimamente, esos 30 días los hicieron ellos 90 días, pero a los 90 días ibas, checabas y ahí tenías tu depósito. Pues ya no es así. Se quejan mis amigos contratistas de Petróleos Mexicanos, que algunos de ellos tienen prácticamente año y medio, casi el tiempo que tiene el nuevo gobierno de la República y la nueva administración de Pemex, de que no les pagan y de que los traen con cuentagotas cuando les pagan. Que inclusive muchos de ellos, algunos contratistas amigos de ellos, ya quebraron,
ya definitivamente, porque no pudieron seguir esperando que Pemex les diera siquiera algún pago para poder ir paliando sus necesidades. Y bueno, yo hoy escribí un artículo que no lo voy a leer, pero hice una investigación y vimos cómo Pemex, aun cuando López Obrador no quiere endeudarse ni endeudar a las instituciones que él administra, Petróleos Mexicanos acaba de conseguir un préstamo de 1.500 millones de dólares la semana pasada. Ese préstamo lo consiguió con un interés, no fue un préstamo directo, fue una colocación de bonos, que viene siendo un préstamo. Y esos bonos, para que le pudieran ser aceptados, tuvo que negociarlos con un 6.95% de interés, lo cual es un interés extra super leonino, porque ahorita los préstamos más internacionales y los depósitos bancarios y todo están con intereses muy bajos. Ahorita, si tú vas y depositas $1,000,000 a un banco en Estados Unidos, te van a dar de interés, porque es $1,000,000, te van a dar el 1%. Si es menos de $1,000,000, te van a dar el 0.0050%, la mitad. A las grandes empresas norteamericanas o al mismo gobierno norteamericano, cuando quiere solicitar un préstamo de los bancos, le cobran el 0.080%. Y si yo voy, por ejemplo, a solicitar un préstamo a un banco norteamericano, me van a cobrar alrededor del 1.5%, que es alto. Entonces, ¿por qué Pemex está pagando el 6.95%? Pues por una razón muy sencilla, porque Pemex ya perdió la confianza de los inversionistas internacionales. Y la perdió por muchas razones, o sea, como ellos califican, Fitch and Rating le acaba de dar una calificación de triple B a Pemex, que significa que ya está considerada una empresa casi chatarra. Entonces, bueno, él consiguió este préstamo, por cierto, de 6.95. Lo consiguieron, aparte de este último préstamo, ya les habían otorgado o habían solicitado otro en enero, también uno a 40 años, también con este mismo interés. Pero ¿qué está pasando? Que los inversionistas que aún se atreven a capitalizar a Pemex, pues tienen que protegerse con intereses demasiado altos por el riesgo que están tomando. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Pues ven una empresa que ya no tiene mucha viabilidad, que inclusive el año pasado, en el 2019, perdió creo que 369 mil millones de pesos. Este año, el 2020, solamente entre enero y el primer trimestre, entre enero y abril, perdió más de medio billón de pesos. Perdió alrededor de 560 y tantos mil millones de pesos. Y para acabarla, ellos cuando hacen el presupuesto de ingresos, ellos meten un estimado de cuánto consideran que van a recibir por los productos que el gobierno mexicano comercializa, entre ellos el petróleo. Y ellos en la pasada presupuesto de ingresos, ellos consideraron que para el 2020 iban a cerrar con unas ventas en Petróleos Mexicanos de alrededor de 649 mil millones de pesos. Pero no fue así. Se les cayó tanto la producción como se cayeron los precios. Entonces, la producción de Pemex se cayó en alrededor de un 20%. De esos 549 mil millones de pesos que ellos pensaban que iban a recibir, resulta que los tuvieron que reducir a 300 y tantos mil millones. Por todo lado le está yendo mal a Pemex. Lo bueno es de que, pues conforme a la visión de nuestro señor presidente, así colisione un gran meteorito como aquel que destruyó
la vida hace millones de años y acabó con los dinosaurios y la poca vida humana que existía. Así llegue un tsunami como el que devastó al Japón, o llegue el Armagedón, que es el momento de la destrucción del mundo, tal y como la Biblia nos lo señala. Él dice que la refinería de Dos Bocas va, porque va. Exactamente. Me canso ganso. Oye, y la otra quería yo hacer una... Algo que me sorprendió en las redes, que vi por ahí un comentario de alguien que lo subió a las redes. Ahora que nuestra presidenta, señora presidenta o primera dama, la primera dama que no quiere ser primera dama, anda por allá por el mundo, sobre todo en Austria, pidiéndole al presidente de Austria que nos preste el penacho de Moctezuma para exponerlo nosotros el año próximo, que por cierto ya se lo negaron, ya le dijeron que no. Pero ella anda, López Obrador terco le dijo, pues vuelve a ir, y le dio una carta, y bueno, esos shows que hace nuestro presidente. Pero este comentario decía, este amigo, que, bueno, dos comentarios. Uno de ellos decía que, ¿qué tal si en vez de pedirle al presidente de Austria que nos preste el penacho de Moctezuma, pues mejor que nos preste un chingazo de medicinas para curar a los niños con cáncer, ¿no? Se lo vamos a agradecer más. Y hace rato vi otro comentario que ese me hizo reír, porque decía, bueno, ¿y qué tal si los austriacos, en retaliación, nos piden que les regresemos vivo al emperador Maximiliano? Porque vivo nos lo mandaron y vivo lo que... Exactamente. No. Eso es parte del ingenio que vemos en las redes. El ingenio mexicano, ¿no? Nosotros pidiendo el penacho de Moctezuma, ellos van a decir, regresen a Maximiliano, vivos se lo llevaron. Vivos se los mandamos, vivos queremos que nos lo regresen. Exactamente. Mejor hay que muere. No, y todavía el presidente estaba pidiendo, ¿no? Que el perdón de los 500 años. Oye, es una... ¿Qué tal si, por ejemplo, los tlaxcaltecas o lo que queda de la cultura tlaxcaltecas piden que lo que queda de los aztecas les pidan perdón también por la opresión en las que los tuvieron? Y digo, el presidente está, yo creo que son distractores, pero la verdad ya la gente, los mexicanos, nos reímos de esos distractores. Nos sirven de chunga más que de preocupación. Sí. Y es que ya ha recibido tantos desaires. Me acabo de ver un video el otro día donde en un yate están el príncipe no sé qué de España con su esposa y le están diciendo a López Obrador que se deje de cosas, hombre, mejor póngase allá a atender los problemas que tiene con el coronavirus, los problemas económicos. Digo, ya ante esos desaires, y él sigue terco todavía. Creo que el Papa también anda molesto por esta, porque también le mandó decir que se disculpe. No sé qué le mandó pedir, pero a la vez le mandó decir que se disculpara. Y creo que el Papa ya le dio instrucciones a la alta jerarquía de México de que le redacten una carta en términos no muy amistosos. Creo que en eso están. Y pues bueno, es trágico, pero pues las ocurrencias de nuestro señor presidente nos están haciendo quedar muy mal en el entorno internacional. Lo bueno es que a él le vale. A él le vale. Yo lo que estoy de acuerdo es que regresen los restos de Porfirio Díaz a México. Yo te apoyo con eso. Yo estoy de acuerdo. Yo te apoyo con eso porque Porfirio Díaz, pues sea lo que sea, sí. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Desgraciadamente, Porfirio Díaz no perdió la batalla. Él decidió, para no envolver a México en un baño de sangre, que finalmente se dio, de cualquier manera, él decidió retirarse. Pero por el tiempo en el que México más prosperó a nivel nacional y con reconocimiento internacional, fue durante los 33 años de mandato de Porfirio Díaz. Claro que durante 33 años puedes hacer mucho, ¿verdad? Pero mantuvo el país en calma. Después de que antes de él el país había estado hirviendo prácticamente desde la independencia. Y yo estoy de acuerdo que ya no tiene nada que hacer en el cementerio de Montmartre, en París, los restos de Porfirio Díaz.
los necesitamos en México. Totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar esta al corte de esta entrevista, dice una persona que me manda un mensaje privado, dice, con respecto a los perfiles analizados para el próximo año de elecciones, Eliasib Leija lo menciona, es actual regidor, dice, es el alfil cubierto de la doctora Maki. Le falta pueblo, a Eliasib Leija le falta pueblo, le falta trabajo, Eliasib Leija. No, para mí no tiene el perfil. Oye, hablando de cuestiones locales, este muchacho Hugo Ramírez, ¿cómo lo ven ustedes? Pues, actual secretario técnico. ¿Quién dijo? ¿Tú dijiste que no lo quería? Bueno, fíjate que yo supe, después de que estuvimos aquí, estuvieron ustedes y luego yo comenté lo de Silvestre Rodríguez. Alguien que nos miró y nos escuchó, me cita luego en un café, es una gente metida ahí, ¿no? Dice, no, a Silvestre Rodríguez no se fue, lo corrieron porque él era cuña de Hugo Ramírez, y me dio más nombre, dice, mira, Hugo Ramírez metió Silvestre, y todas las cuñas de Hugo Ramírez ya los están echando para afuera. Yo no dudo inclusive que este... De hecho, ¿quién dijo que Hugo Ramírez iba a... Roberto haya sido a renunciar también? Alguien comentó, ¿no? Aquí que Hugo Ramírez también... ya, iba también a renunciar. Que al parecer ya entró en conflicto por la forma como él empezó a promocionarse y que luego la doctora se enteró de cómo tenía todas estas cuñas en diferentes lugares de la administración municipal. Entonces, fue lo que me comentó este cuadro. Dice, no se fue... Se tuvo que ir. Lo que sé es que el secretario del ayuntamiento, pues es familiar de Genacio Márquez. Es decir, es no otra tuvo, gente ya. Sí, ahí no tuvo manera Hugo Ramírez de cómo. Me imagino, ¿no? Ajá. Digo, porque Genacio tiene la mano llena. Sí. Pues bueno, se les va a complicar a medida que pasen los días y se acerque más el momento de elegir, se les va a ir complicando. Y vamos a conocer todos los pleitos soterrados que en este momento se están viviendo tanto en la administración municipal, en la estatal y en lo nacional. Así es, eso es rumbo, en un análisis rumbo al próximo año de elecciones. Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al público tan paciente que nos escucha y nos ve. Muchísimas gracias. Muy amables, hasta mañana. De esta forma cerramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Oiga, el día de mañana en punto a las 2 de la tarde vamos a estar allí presenciando en el CONALEP Reynosa su informe, su cuenta de rendición, todo su informe durante este año realizado. Por ahí vamos a andar. Un saludo para la dirección del CONALEP Reynosa. De esta forma cerramos este espacio informativo agradeciéndoles nos hayan acompañado. La cita es mañana en punto a las 7:30 con más información. Invitados. Espero que nos acompañe como lo ha hecho durante estos días. Mi nombre es Laisa Reina, no me queda más que desearles que tengan una excelente noche. Gracias, cuídense mucho.